a la 1:30 de la mañana. Ah, viene Crowell, repartiendo. ¡El centinela! ¡El centinela! ¡El centinela de Travers Corner! ¡Buenos días, doctor Geek! ¡Buenos días, Mary! ¿Qué tal? ¿Algún enfermo? No, han nacido dos gemelos en el barrio polaco. ¿Tiene periódico? Sí. ¿Ha ocurrido algo importante en el mundo desde el miércoles pasado? Sí, señor. La maestra de nuestra escuela, la señorita Foster, que se va a casar con uno de Concord. ¿Y a los alumnos qué os parece? A mí no me importa, pero creo que una persona cuando decide ser maestra tiene que serlo para siempre. ¿Qué tal tu rodilla, Mary? Bien, no me preocupa. Siempre me avisa cuando va a llover. ¿Y hoy qué te dice? ¿Que va a llover? No. ¿Seguro? Seguro. ¡Nunca se equivoca! ¡Nunca se equivoca! ¡El centinela! ¡El centinela de Robert Cordes! Quiero contaros algo sobre Mary Crowell. Mary se graduó con muy buenas notas. Era la primera de su clase. Le dieron una beca en Massachusetts. Allí también fue la primera de su clase. Salió en el periódico de Boston. Mary iba a ser una gran enfermera. Pero estalló la guerra y murió en Francia. ¡El centinela! ¡El centinela de Travers Corners! Tanta educación, para nada. ¡Vamos, Bessie! ¿Pero qué te pasa hoy? Aquí viene Maggie Wilson repartiendo la leche. ¡Buenos días, doctor! Ah, ¡buenos días, Maggie! ¿Qué? ¿Se ha puesto alguien enfermo? No, la señora Borulaski ha tenido gemelos. ¿Gemelos? ¡Esta ciudad cada año se hace más grande! ¡Vamos, Bessie! Ah, yo voy a ir hoy, Maggie. No, yo creo que no. Ya va a ser un día estupendo. ¡Ay, Bessie, venga! ¡Hola, Bessie! ¿Cuántos años tiene ya, Maggie? Pues va para los 17. Está hecho un lío desde que los Lohan no le compran su cuarto de leche diario. Pretende dejárselo en la puerta como todos los días y va todo el camino gruñéndome. Oh. Buenos días, Maggie. Buenos días. ¿Vienes poco por la calle? ¿Ah, sí? Me parece que hoy llega un poco tarde. Sí, es que me he entretenido mucho llenando las botellas. ¿Doctor? Pues Maggie. Chicos, hora de levantarse. Vamos, Bessie. Jorge, Rebeca. ¿Qué? ¿Ha ido todo bien? Sí, facilísimo. Como si hubieran sido gatitos. El jamón estará listo en un minuto. ¿Por qué no te sientas y te vas tomando un café? ¡Chicos, arriba! Dormirás un par de horas, ¿no? Digo yo. La señora Wengo no vendrá a las 8. Será lo de costumbre, el estómago. Ay, pero si no has dormido nada. Fran, yo no sé lo que va a ser de ti. Me gustaría tanto que pudieras irte a algún lugar y descansar un poco. Te sentaría tan bien. ¡Niña! ¡Ya es hora de levantarse! ¡Willy! ¡Son las 7! Tienes que hablar con Jorge. Últimamente no sé lo que le pasa. No me ayuda nada. Ni siquiera cuando le digo que me parta un poco de leña. Me oye como quien oye llover. ¿Ya no te da respeto? No, pero no piensa más que en ese maldito béisbol. ¡Jorge! ¡Rebeca! ¿Qué vais a llevar tarde a clase? ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Aquí ahora mismo! ¡Sí, papá! ¡Es que no oyes que te está llamando tu madre! ¡Chicos! ¡Willy, Emilia! ¿Qué vais a llegar tarde a la escuela? ¡Willy! ¡La bote! ¡Jorge! ¿Puedes bajar un momento? ¡Sí, papá! Siéntate, no voy a entretenerte más un minuto. ¿Cuántos años tienes? Yo, 17. Voy a cumplir 17. ¿Y qué quieres hacer? Pues nada, no sé. Ya lo sabes. Irme con el tío Lucas a la granja. Es decir, ¿estás dispuesto a levantarte temprano para ordeñar, echar pienso al ganado, cavar y alentar heno días enteros? Sí. ¿Qué quieres? Perdón. ¿Qué quieres decir, papá? Pues verás. Estando en mi despacho esta mañana, he escuchado algo raro. ¿Sabes lo que era? Era tu madre que estaba cortando leña. Sí, pues sí. Tu madre que se levanta al amanecer, que se pasa el día en la cocina, que lava, plancha y por si fuera poco, también tiene que partir leña. Supongo que estará harta de pedirte que lo hagas tú y a la vista de tu escaso entusiasmo, ha renunciado a insistir y ha decidido que lo más fácil es hacerlo de ella. Tu amiguete te come con ella guisa. Te pones la ropa que ella lava y plancha y cose para ti. ¿Y tú qué? Sales corriendo a jugar al béisbol. Estoy seguro de que habrá bastado llamarte la atención sobre esto. Oye, Jorge, he pensado que te voy a aumentar lo que te dé para tus gastos. A partir de ahora te daré 50 centavos en mano. ¿Y qué? Y no es para que le partas la leña a tu madre, ¿eh? Eso es un favor que le tienes que hacer a ella. Es porque estás creciendo. Y me figuro que tendrás otras muchas cosas. Ya gastamos.
Gracias, papá. Mañana es día de pagar. Cuenta contigo. Aunque tú, tu hermana derecha a lo mejor también piensa que tiene derecho a un aumento. Pues, ¿qué le habrá pasado a tu madre esta noche? Nunca el ensayo del coro dura tanto. No son más que las 8:30. Pero es que no sé qué hace tu madre en ese coro. Si tiene menos voz que un cuervo. Y por la calle a estas horas. ¿Dale cada uno? Sí, papá. Buenas noches. Hemos pasado un rato muy agradable. Así debe ser, por lo tarde que vuelves. Pero, Fran, si es la misma hora de siempre. Y por si fuera poco, te paras ahí en la esquina a cotillear. Ajá, no, gruñas, Fran. No gruñas. Anda, sal conmigo a oler los heliotropos a la luz de la luna. ¿No vuelven a gloria? ¿Y tú qué has estado haciendo? Pero siempre, leyendo un poco. Bueno, ¿y qué? ¿De qué habéis estado cotillando esta noche? Pues motivos de conversación los hay, te lo puedo asegurar. Ya. Clara Stinson estaba un poco bebida. Más que nunca. Ay, Frank, yo no sé cómo va a acabar esto. El pastor Ferguson no se va a pasar la vida soportándola y disculpándola. Creo que conozco mejor que nadie a Clara Stinson. ¿Sí? Hay gentes que no han nacido para vivir en pueblos pequeños. No sé en qué acabará esto, pero no podemos hacer otra cosa que dejarla en paz. Vamos a dormir. No, espera, Frank. Estoy muy preocupada por ti. ¿A mí qué es lo que te preocupa? Tienes que descansar. Deberías cambiar de aires. Si heredo, tendrás que obedecerme. ¿Todavía con esas tonterías? Ay, Fran, es imposible. Ah, va. Se hace tarde. Hace fresco y te puedes resfriar. Ah, por cierto, he hablado con Jorge hoy. Un poco en serio. Creo que a partir de ahora no tendrás que partir de ella. Al menos durante una temporada, porque a este chico... ¿Cuándo vas a decidirte a la cama? Hijo, ¿y siempre tanto que recoger? ¿Sabes qué? La señora Parsain cierra todas las noches la puerta de su casa con cerrojo. Todos en su barrio lo hacen. Sí, como si vivieran en la capital. Si no tienen nada de valor, y todo el mundo lo sabe. Gracias también al señor Newson. Vendrán ustedes a la boda, ¿verdad? Por supuesto, no nos vamos a perder esto. Adiós. Vamos, Bessie. Bueno, mamá, llegó el día. Te quedas sin uno de tus polluelos. Ay, no me lo recuerdes. Cada vez que lo pienso, me entran unas ganas de llorar. Anda, tómate un café. El novio está arriba afeitándose. Silba y canta, como si se alegrara de dejarnos. De cuando en cuando le dice al espejo, yo me las arreglaré. Pero me parece que no lo dice en serio. ¿Pero cómo se las va a arreglar él solo? Mira, ya le he preparado toda la ropa y por fin le he convencido para que se ponga ropa interior de abrigo. Ay, Fran, son demasiado jóvenes. A Emilia no se le ocurrirá nada de esto y el pobrecito se me muere de un resfriado. Toma. ¿Pero qué es esto, Julia? ¿Empanadillas de ternera? Pero si no me cuesta nada hacerlas. Además, he pensado que en un día como hoy debería hacerte algo especial. Julia, me estoy acordando de la mañana de nuestra boda. Calla, no me hagas llorar. No había un muchacho con más miedo que yo en todo el estado de New Hampshire. Pensé que me había equivocado. Y cuando te vi, en la iglesia viniendo hacia el altar, pensé que eras la muchacha más bonita que había visto en mi vida. Pero que era la primera vez que te veía. Estaba allí en la iglesia y me iba a casar con una desconocida. Pues si supieras lo que sentía yo. Pero, Fran, ¿qué haces con los cuellos? ¡Los muerdes! ¡Ay! No habrá en el mundo un hombre que destroce los cuellos tanto como tú. Julia. Julia, ¿sabes cuál era mi mayor preocupación cuando nos casamos? No. Que al cabo de unas cuantas semanas no supiéramos de qué hablar. Tenía miedo de que pudiéramos estar sentados en la mesa comiendo y no encontrar nada que decir. Pero ya ves, llevamos 20 años seguidos hablando sin que se nos agoten los temas. Sí, aunque fuera del tiempo, pero siempre hemos hablado. De pronto me estoy acordando de todo lo que hemos tenido que pasar tú y yo los primeros años, cuando Jorge y Rebeca aún eran unos críos. Tú paseándolos arriba y abajo a las 3 de la madrugada, la tosferina, o aquella vez que Jorge se cayó desde el porche.
teníamos 25 años. Es maravilloso cómo olvida uno las angustias que pasa. Pues claro que pasarán muchas dificultades, pero no es cosa nuestra. Dejémoslo. Cada uno tiene que vivir sus propias angustias. ¿Se ha levantado ya Rebeca? No lo sé, se ha encerrado en su cuarto. No sé por qué, pero me da que ha estado llorando. ¡Ay, válgame Dios! ¡Rebeca, Rebeca! ¡Ven a desayunar! No quiero desayunar. ¡Siéntate y come! Buenos días a todos. Solo me quedan 5 horas de vida. ¿De más? A ver a mi novia. Llévate el paraguas. Pero mamá, si es un paso. Que te lleves el paraguas. Mira, a partir de mañana puedes morir como te dé la gana. Pero mientras estés en esta casa, ni hablar. Faltaría más. Las botas de goma están junto al paragüero. Pero mamá, Jorge, hazle caso a tu madre. A lo mejor tu futura suegra no está acostumbrada a recibir visitas a las 7 de la mañana. Vuelvo antes de un minuto. ¡Esto no me gusta! ¡Rebeca! ¡No me pongas más nerviosa de lo que ya estoy! ¡Buenos días! ¡Presento al señor! ¡Y a la señora! ¿Qué? ¡Oh!
¿Qué habrá hablado? ¡Tío! ¡Tío! ¡Las 11! ¡Vaya, por Cronos, me quedé dormido! ¿Pero por qué no me despertó mi mujer? Hasta ahora la asamblea ya están acabando y mientras llego... ¡Ahora fin! ¡Uy! Mejor no voy y me arreglo el vientre, ¡que tengo el cuerpo en discordia! Y alguien llama a mi puerta, con exigencia. ¡Ay, qué ridículo me siento! ¡Se arreglará ni cualquiera que pase y me vea así! ¿Pero dónde está mi mujer, Prax? ¡Praxámora! ¡Ay, feliz de mí! Siendo viejo me dio por tomar mujer joven. Y ya sin fuerzas para pegarla. Apenas si puedo hacerme respetar. Amigo Pepino, me alegro de encontrarte. ¡Corrón! ¿En qué momento me descubres? Por Zeus, qué aspecto de tan poco recibo. Deja de seguirme, corrón. Ya sé que revisa. Y cómo no, si llevas la ropa de tu mujer. Ten cuidado que nadie te vea con esta bata así de espaldas, que alguno se puede equivocar. ¡Ponte delante de ello, que me canta! Y lo más curioso del asunto es que no eres el único. Por Efraestos, ¿qué dices? Que a mí me pasa lo mismo. Pues si esto te ha cambiado. Quiero decir que también yo esta mañana he tenido que ponerme las ropas de mi mujer, porque las mías habían desaparecido. Me he levantado con hambre y estaba preparándome un corre aquí. Y he venido a pedirle a tu mujer un poco de jugo de limón. Mi cama está vacía. Es que plantas limoneros en la cama. Quiero decir que mi mujer tampoco está en casa. Quizás salieron juntas. Vale mucho. Consuelo de tontos. ¿Cómo va eso? He de dejarlo. Una maldita pera silvestre que comí anoche nos truye la salida. Pero si las peras producen estreñimiento. Fue la mula la que me trabucó. Hay cuantos sinsabores nos cobra el cuerpo por el alquiler del alma. ¿Y qué? ¿Nos tomamos este coyotiquí? Acomódate, aquí animado. Traigo tortas recién hechas. Y vino. Pues saquemos una mesa de casa y aprovechemos el sol. Con Simones. Y las tortas de Gregoski. Sin gluten. Los dioses nos protegen, amigo. ¿Y cómo tú no has enterado? ¿No es el menester de mujeres? Pero es que no te has enterado. Yo estuve con Fukipolitis. La asamblea ha terminado. Por Zeus, que me ha reído asistiendo a ella. Aunque llegué tarde por no encontrar mis ropas, un gran gentío asistió a la asamblea. Y aunque paguen un triópolo por asistir, nadie entendía por qué en anteriores ocasiones no fue toda aquella gente. ¿Qué gente va eso? Eso es lo extraño. Barbudos de piel pálida y la mayoría sí, bosquipiñones y tornocuadrados. Pero cuenta, ¿qué pasó? Los britanos habían decidido abrir un debate sobre el medio de salvar al Estado. Y en el primer turno de intervenciones se coló el engañoso Neoclides. ¿Neoclides? ¡El de la puñalada en el ojo izquierdo! Que hoy vino con el derecho también cerrado por la picadura de una avispa. Pero el pueblo rechazó sus argumentos diciendo: no es paradójico que tratándose de la salvación del Estado, Neoclides se atreva a negarnos cuando él no ha sido capaz ni de salvar sus pestañas. Bien dicho. Eso es, porque me veis con malos ojos y así ¿qué puedo hacer? Utilizar un colirio. Me ha contestado yo. Neoclides demostró tener poca vista. ¡Poca vista! Bueno, ¿quién habló después? Le tocó el turno a un joven bien parecido, de piel muy blanca, que estaba todo el rato diciendo de darle poder a las mujeres. ¡Vaya tontería! ¿Quién apoyaría tal locura? Uy, muchos aplaudieron. El joven tenía buena voz, decía primores de las mujeres y pestes de ti. ¿De mí? ¿Qué fue lo que dijo? Primero que eres un bribón. ¿Y de ti qué fue lo que dijo? Eso después. Luego que eres un ladrón. Yo solo. Y un chismoso delator. ¡De hombres grandes! ¡Este era grande el efecto! No se salvó ningún hombre. Al menos ese joven parece astuto. Las mujeres proseguían.
están llenas de discreción y dotadas de especial actitud para atesorar. Las mujeres no desvelan los secretos de los ritos de las termoforias. Sin embargo, tú, yo, este y todos desvelamos siempre los secretos del Senado. Si pagan bien la información, las mujeres seguían. Se prestan unas a otras platos y vasos, vestidos y alhajas, a solas, sin testigos, y se lo devuelven religiosamente, cosa que no haríamos ninguno de nosotros. Por Zeus que sos fiel, no lo devolveríamos ni aunque hubiera testigos. Las mujeres no delatan a nadie, ni persiguen a los gobiernos democráticos. Se quejan los precios. Pero no conspiran contra ellos. Por y eso es cierto. Por eso se mantienen los gobiernos. Y al final se resisten alabanzas a las mujeres. Bueno, y al final que se decidió. Ganó por mayoría la propuesta del joven. Sí. Hasta ahora en la historia de Atenas es lo único que no habíamos aprobado. El recuerdo de los males pasados ya es agradable. ¿Y dices entonces que se les ha encomendado todo lo que compete a los ciudadanos? Sí, así es. ¿Entonces no tendré yo que ir al Senado? No, ir a tu mujer. ¿Y podré quedarme en la cama, bostezando como hacen ellas? Podrás. Soportaremos esta calamidad. Solo hay una cosa que temer. Sobre todo a los hombres de mi edad. Y es que si ellas toman las riendas del mando, nos obligarán por la fuerza. ¿A qué? ¿A hacerles el amor diariamente? Algunos no podemos ni forzados. Pues no habrá comida tampoco. Si el bien democrático lo exige, ¡hagamos el amor! ¡Cassandra! ¿De dónde vienes? Y con mi suegra. ¿Y a ti qué te importa? Bien, empezamos la mañana. No es mañana, sino mediodía. ¡Eso me dejo! ¿Dónde estuviste? Todo el día en casa y me ausento una hora y olvidas las otras 23 de sacrificio. Está bien, no demos más vueltas a la noria. Ah, pero no le vas a preguntar ni dónde estuvo. Es así, fue el mi cornejo. ¿Cómo demuestras tu interés por ella? Es que nunca aceptaré. Inténtalo, al menos. Haciendo cola en el mercado. Frío, frío. Lavándote en la playa. Frío, frío. Visitando una amiga. Frío, frío. Caliente, caliente. Preparando pasteles en el horno de espátula. Caliente, caliente. Me quemas al fin. Estuve con un amante. Muy raro debía ser el mozo. ¿Por qué? Porque le gustan las mujeres que se visten de hombre. Sino como explicar que al lado cogieras mi ropa y te marcharas sin decirme una palabra. Es que una mujer, amiga mía, estaba de parto y me mandó llamar. Pero no me lo podías haber dicho antes de marcharte. No querías que la dejara sin asistencia en un momento como ese. Pero no te llevaste tu ropa, sino la mía, y le dejaste allí desnudo. Como un cadáver. ¡Familia pobre! Es que hacía frío. Y soy débil y delgada. ¡Ay, tus ropas me protegían! Tú, en cambio, estabas acostado bajo el calor de las colchas. ¿Y mi calzado? ¿Y el móvil? ¿Para qué te lo llevaste? ¿Tiene respuesta para eso? Los cogí. ¿Tiene respuesta? Porque imitándote evitaba que si pasaba algún hombre fornido, me asaltara. Sí, y así también ahuyentaba a los ladrones. Bueno, ¿y es verdad que ha habido asamblea? Ciertamente, te lo dije ayer y parecía interesarte mucho. Pues no, lo olvidé y ¿sabes lo que se ha decidido? ¡Oh! Un disparate histórico puesto a prueba. Se entrega al gobierno de la ciudad, a las mujeres. ¿No te sorprende? ¡Oh, muchísimo! ¿Y qué tendremos que hacer? ¿Tejer? ¿Limpiar? ¿Afinar? Porque si es eso, hace mucho que gobernamos. ¡No! ¿Cómo Zeus? Tendréis que gobernar otros asuntos. Los del Estado. Entonces ya, a partir de ahora, sé la felicidad que va a haber en la ciudad.
¿Por qué? Por mis razones. No tenemos tanto tiempo. Mira, la patria a partir de ahora estará a salvo. Eso dicen los políticos, antes de una guerra civil. Y en medio también. Oh, y después... ¡Os calláis los dos con la sartén en la cabeza! No se permitirá a nadie que quiera hacer carrera urgente destruir la patria con torpes atentados. No se permitirá hacer calumniosas delaciones. Pero tiene corazón. ¡Que me quitas mi medio de vida! ¡Deja hablar a tu mujer! ¡Si me pesaba, no le das caso a este insuficiente! Él también tiene sus derechos. Tú te callas, sexo breve. ¡Nos toman el pelo, compadre! ¡Calla, por favor! ¡Lo has dicho con ratintí! ¡Vaya calzonte! ¡Ay, qué relajo! ¡Sigue, Trasábala, sigue! ¡Que ya están en adobo! No se podrá robar, ni envidiar a los cuñados, ni andar en cueros por no tenerlos, ni ser pobre, ni injuriar, ni apoderarse de lo que se deja en prenda a los deudores. Oh, grandes cosas son esas, si no fallan. Y además, tú serás mi testigo y Blepiro no tendrá nada que decir. Pues deja que lo diga ahora. Todo eso cuanto dices es el fin que todos deseamos, pero... ¿Dónde está el medio para conseguirlo, Si ya estáis elegidas, no os hacen falta las promesas. ¡Actuad! ¿Cuál será tu programa de gobierno, hija? Se dice así, ¿verdad? Diré que todos deberán hacer comunidad de bienes de manera que todo sea de todos y vivan de los mismos recursos. Y no que uno sea muy rico y el otro muy pobre, o que uno tenga muchas tierras para labrar y el otro ni un trocito para su sepultura. A ver, en una palabra, establezco un régimen de vida común e igual para todos. ¡Qué nada! ¡Qué nada! Podría ser profesora de primaria, como yo. No es para tanto. Mejor de dialéctica. Basta. Nadie podrá tener más que otro, puesto que todos somos pertenecientes a la misma especie e iguales entre sí. ¿Verdad, hija? Exacto. Y todos debemos tener igual parte de los beneficios de la naturaleza. ¡Teorías! ¡Eso son tonterías! En primer lugar, haré común en los campos, el dinero y todas las demás propiedades. Ya sabes cómo las han conseguido algunos. Se sabe. Con todos estos bienes bajo el poder de la mujer, nos alimentaremos ahorrando, administrando y aplicando nuestro criterio. Todas nuestras necesidades serán atendidas. ¿Las nuestras? Las atenderéis vosotros. ¡Dicen! ¿Y si alguien, no yo, no tiene tierras, pero sí un poco de dinero metido en el calcetín? Pues deberá depositarlo en el fondo común o será considerado un ladrón. Por ese motivo consiguió el dinero. Bueno, en cualquier caso no le será de utilidad. ¿Por qué? La pobreza no obligará a nadie a trabajar, porque todo el mundo tendrá de todo, pan, salazones... ¡Vino! ¡Vino, galletas, mantos! ¡Vino! ¡Vino, mantos, leche! ¡Vino! ¡Vino, sí! ¡Vino, leche! ¡Vino, la madre que te parió! Ay, y si todo el mundo tiene de todo, ¿qué ventaja le reportará quedarse con su dinero y no darlo a la comunidad? ¿Qué opinas de eso? Pero no es verdad que los que disfrutan ya de todas esas cosas son los más grandes ladrones. Oh, eso era antes, cuando nos regíamos por las leyes antiguas. ¿Antes? Sí, hace ya 3 horas. Vamos a aventarlo, que tiene la polvo. Hija, pues no será aquí porque es que los directores no nos han puesto sitios. ¿Y si alguien ve a una muchachita, la desea, y quiere jugar con ella, peor? ¿Puedo hacer un regalo en señal del servicio cumplido, sacando el dinero de esos bienes comunes? Pero si le será posible replicarla gratis. También a las mujeres hago comunes a los hombres, de manera que el que quiera se congloríe con ellas y hasta le haga un hijo si es que aciertan la fecha.
¿Y cómo se hará para que todos no vayan detrás de las mozas más lozanas? Eso lo contesto yo. Las más feas e imperfectas se colocarán al lado de las más deseadas. Y si algún hombre quiere acercarse a estas, tendrán antes que estar con la más fea. ¿A que sí, hija? ¡Mal remedio es ese! Bueno, la fea se hará graciosa para compensar. Pero, ¿y las viejas? Pues bueno, si las viejas no son premio, al menos son accesibles. Que tampoco son buenas todas las obras presentadas a concurso. Pero, ¿y nosotros los viejos? Si entablamos primero relación con las feas, nos fallará el remo al llegar al agua fresca. ¿Qué más te da si navegaste? No comer por haber comido. Tienes buenas explicaderas. Parece buena ley, por lo tocante a las mujeres. ¿Y los feos? ¡Y los feos! ¿Quién pondrá sosiego al remate de los hombres feos? Si ellas se entregan a los más guapos. Los hombres feos acecharán a los gallardos a la salida de las peluquerías. Pues no se permitirá a las mujeres ni el prefacio con los buenos mozos sin haber cedido antes a las exigencias de los menos agraciados. El hombre feo da los placeres que el guapo pide. Pero, ¿y si vimos con esta manera tan viajada, cómo podrá cada uno saber quién es su hijo? Nada más. ¿Y quién es su padre? Los más jóvenes creerán que son sus padres todos los que son mayores que ellos. Y además, así habremos conseguido eliminar insultos detestables como hijo de... Y aún hay más, porque antes a nadie importaba que maltrataran a un viejo. Pero es que ahora, ante el menor insulto, cualquiera saldrá en su defensa por si acaso es su padre. Y por temor de que en un futuro a él le hagan lo mismo. Pero pongamos el caso de que a uno le condenan a pagar una multa. ¿De dónde sacará él el dinero para pagarla? ¿No será del fondo común? ¡Por feo! ¡Buena arremetida! No habrá multas, porque no habrá procesos. ¿Y para qué tendría que haber juicios, desgraciado? Pues precisamente para el caso de que alguien se niegue a pagar esa multa. Siendo todos los bienes comunes, ¿de dónde sacó el dinero el prestamista? Pues sin duda, robando. Por demeter que a los ladrones les arderá lo que roban en las manos. ¡Qué prosodia tienes, Prasauer! Replica y duplica. ¡Un talento de mujer! ¡No mováis tanto, que me mareo! ¡Pero es que no habrá ya ladrones! ¿Y quién querría robar algo si tiene una parte que es suya? Y no asaltarán por la noche, navaja en mano, a quien salga de ver una obra de Eurípides. Bastante desgracia han tenido ya viéndola, hijo. ¿Y los juegos de azar? ¿No habrá ya juegos de azar? Ay, sí, pero por placer. ¿Qué habría de ganar si no? ¿Y la tribuna de la asamblea? ¿Para qué servirá? Pues, a ver, para enseñársela a los turistas, como se hace ahora con las ruinas. ¿Eh? Ah, bueno, y las mujeres irán hacia vosotros, con flores en la cabeza. Y os dirán, ¡venid a mi casa! La limpié para vosotros. Y desde los balcones otras mujeres os dirán que subáis. Pero atentos, que según ley... Antes que abril, otoño. Primero yo. No, conmigo primero. ¡No gusta tu sistema, Corceus! Apenas será una sola casa donde todo será de todos. Quieran los dioses que aciertes. ¿Pero y qué tendrán que ver los dioses con todo esto? Que se queden en su Olimpo y dejen de fastidiar. ¡Blasfema! Realista. ¡Qué burlas de los dioses! Para mí, como si no existieran. Ellos tampoco me tienen muy en consideración. Bueno, van a caer los rayos en perpendicular. Ya está bien de sumisiones, ¿verdad, hija? Pero los dioses existen. Hombre, y los hombres también somos dioses. Lo que pasa es que nos sacaron del Olimpo, por decir la verdad. Pero sin el favor de los dioses, ¿por qué habríamos de practicar el bien? Nadie es malo voluntariamente, sino por ignorancia. Existen ricos y pobres, y los dioses no tienen nada que ver en todo eso.
Todo depende del que tenga el dinero. Y como ahora el dinero no lo tendrá nadie, nadie podrá ser despreciado por causas ajenas a él. ¿Eh? ¿Qué opinas de eso? ¡Dubito! ¡Oh! ¡Haces bien! La duda es el inicio de la verdad. Y podré acompañarte. Iré a tu lado, muy cerquita, para que la gente me mire y diga ¡ahí va el marido de la generala! Mejor cuida la casa hasta que yo venga. Y ahora, nosotras vayamos a la plaza para ir recogiendo los bienes que vayan depositándose. Iré a recoger mis bienes para llevarlos a la hora. Inventariando lo que aporto a la comunidad. Eso mismo haré yo. Inventariar sus bienes. ¡Ey! Oh!
Así es, nadie está herido. Ven el ángulo. Así es como apuñalaría a un tipo más alto que yo. Fíjese, hacia abajo y dentro. Así es como se hizo. Díganme que me equivoco. Hacia abajo y dentro, eso es correcto. Deme eso. ¿Cómo odio estas cosas? ¿Ha visto usted alguna pelea de cuchillos? No. ¿Y usted? No. ¿Entre ustedes hay alguno que ya lo haya visto? No. No. Yo sí. Detrás de mi casa, al final de la calle, había un solar. La navaja era indispensable en ese barrio. Me había olvidado completamente. Pero es imposible olvidarlo. ¿Cómo se coge la navaja? Mira, nunca se puede coger así. Nunca se debe coger así. Porque se tarda mucho en cambiarla de posición. Se coge así. Y cualquiera que hubiera utilizado una vez estas navajas automáticas, lo haría de este modo. ¿Está usted seguro? Segurísimo. Por eso se abren así. Dice que el muchacho era muy bueno manejándola. ¿Usted cree que el chico sería capaz de hacer el tipo de herida que mató a su padre? Con la experiencia que tiene ese muchacho en la utilización de estas herramientas, no. Le atacaría de abajo arriba. ¿Cómo lo sabe? ¿Estaba usted ahí cuando asesinaron al hombre? ¡No! ¡Ni ustedes tampoco! Entonces, ¿a qué viene revolver tanto el asunto? ¡Todo es palabrería! No podemos determinar qué tipo de herida pudo haber infligido el muchacho solo porque sepa utilizar la navaja. ¿Usted lo cree? Bueno, no lo sé. Pero no. ¿A qué quiero yo tres monedas? Ya le han robado el dinero al chico. ¿Y ahora qué? A ver, goza, ¿no? Me gustaría verte borracha. ¿No es mejor verme sereno? Vamos, vieja. ¡Te recitaré cuplés! ¿Qué es eso? ¿Versos? ¿Comprendes? Versos. ¿Y para qué quiero yo versos? A veces hacen reír, otras el tristeza, vieja. Recuerdo una poesía. Se me ha olvidado cómo empieza. Se me ha olvidado. Antes, cuando mi organismo no estaba envenenado por el alcohol, yo tenía buena memoria. Ahora todo se acabó, amigo. Todo se ha acabado para mí. Siempre recitaba versos con éxito. ¡Truenos de aplausos! Pero tú no sabes lo que son los aplausos. Eso es la mía. Es igual que el vodka. Yo salía. Y me ponía así. Me ponía. No recuerdo nada. Ni una sola palabra. No recuerdo. Mi beso favorito. Eso es lo malo, tío. ¿Dónde está para ti la dicha? Si has olvidado lo que más querías. Lo que más se quiere es el alma de la vida. He bebido mi alma, vieja. Estoy perdido. ¿Y por qué me perdí? Porque me faltó el resorte de la voluntad. Porque no tuve fe. Ahora estoy acabando. ¿Pero de qué te quejas? ¡Cúrate! ¡Venga! Sí, hombre. Ahora hay remedios estupendos contra la borrachera. Hay hospitales para los borrachos, alcohólicos los llaman. ¿Sí? Han reconocido que el borracho es también persona. Niña, que puedes curarte. Puedes curarte. ¿Sí? ¡Claro! ¿Bueno? ¿Sí? ¿Al principio? ¡Sí! Eso está bien. Eso está bien. Sí. De nuevo. Sí. ¿Por qué? Quizá no pueda. Quizá no pueda. Claro que sí. El hombre es capaz de todo. Basta con querer. Eres una extraña persona.
nuestros trajes de gala. No hemos comido nada durante todo el día. ¿Hace 4 horas que les esperamos? ¿Por qué se han retrasado? Decididamente. Estamos todos resfriados. Sin embargo, no hace frío. El corazón no tiene edad. Es cierto. Así dicen. Dice también lo contrario. La verdad está entre los dos. ¿Quién? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Has
¡Has interrumpido mi vida! ¡Eres fastidiosa! Chitón. ¿Qué has decidido? Pues bien. Se había andado la rodilla a tierra y estaba con el cuerpo inclinado. ¡Oh! No es posible. Sí, inclinado. ¿Pero usted no lo creería? Sí, inclinado. Me acerqué a él para ver lo que hacía. ¿Y? Se anudaba las líneas de los zapatos que se le habían soltado. ¡Fantástico! Si no lo dijera usted, no lo creería. ¿Por qué no? Se ven todavía cosas más extraordinarias cuando se circulan. Por ejemplo, yo mismo hoy he visto a un señor que leía tranquilamente el periódico sentado en una banqueta. ¡Qué extravagante! Quizás era el mismo... Llaman. Debe de ser alguien. Voy a ver. Sí, pero tiene que ser alguien. La primera vez no había nadie, la segunda tampoco. ¿Por qué crees que habrá alguien ahora? Porque han llamado. Es lo que pasa cuando llaman a la puerta, que suele haber alguien detrás de la puerta. ¿Qué no quiere? También es muy cabezudo. Ah,
¿Hay alguien? No, es imposible. No. Sí. Te digo que no. Además, ya no me molestarás más inútilmente. ¿Quieres? Vete tú mismo. Voy. Oh, how did you do? Es el capitán de los bomberos. Un viejo amigo de la familia. Su madre me hacía el corte. Su padre me dijo que le diera una hija en matrimonio cuando la tuviera. Entre tanto, se murió.
así que no estoy para aguantar estupideces en una comedia tan incómoda y en una carrera tan poquita. ¿Qué? ¿Qué has visto? ¡Dale! ¿Cómo te atreves? Fuiste tú quien vino a buscarme, ¿te acuerdas? Fuiste tú quien dijo que yo valía. Sí, ya sé que querías algo más, pero te conozco, Michael, y lo que dijiste para ver mi actuación en Los Miserables era real. Tú no juegas con el trabajo. Y por otro lado, cuando te llegó el libreto de esta obra, te gustó mucho. Sí, necesitarás dinero para tu próxima función. Pero reconoce que esta obra te llamó la atención desde el principio. Así que haz el favor de aguantar tus malos humores. Respeta a estos actores y a mí. ¡Y ponte a trabajar! Lo siento, cariño, pero las cosas tampoco son fáciles para mí. Mi enfermedad, mi mujer y ahora lo de Hawking me tienen muy alterado. Vale. Y si puedes, no me des celos. Well, I want to see all of you. I'm sorry. Okay, Pilo. Let's go. Soñé que en otro estado más mucho mujer de mí. ¿Qué es la vida?
un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Que el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño. Y los sueños, son. Pues siga, siga soñando. Que siga sus sueños y pronto, tal vez antes de lo que usted cree, se cumplirá. El tío de mi body ha indominado a los homines. ¡Keep on walking! Oye, enhorabuena, está usted contratado. ¿Pero cómo? ¿Habla usted español? Pues claro, soy especialista en literatura española. ¿Pero cómo? Es muy sencillo, mire. Cuando leí el Quijote, decidí que tenía que poder leerlo en su lengua original. Sentía que si no, me iba a perder una de las obras más geniales de la literatura universal. Bueno, eso que mi nani era de Salamanca. Bueno, estamos de acuerdo, pero yo lo que le pregunto es por qué no nos ha dicho que nos entendía. Es un arma. Así todos se pueden expresar más libremente y yo los conozco mejor. Ah, pero eso es jugar a ser Dios, además de una putada. Es cierto, no es jugar a ser Dios. El director tiene todos los personajes de su obra, ¿sabe cómo son? Presta su voz a la enamorada, al seductor, a la prostituta, se tira al suelo, mima a todos. Sí, en ese sentido tiene razón. Es cierto que, sobre todo cuando el director es bueno, es cierto que parece como un Dios en el sentido de que crea algo de la plana. Pero sin embargo, el oficio de actor permite cierta habilidad. Hoy soy esto, mañana lo otro. La humildad es uno de los atributos de la humildad. ¿No gusta el actor de este modo jugar a los mismos atributos? No, lo nuestro, lo de los actores, es un juego. Fíjese cómo se evita actuar en otros idiomas. En francés, duelo. En inglés, play. Jugar. Eso es el teatro. Ya sea comedia o tragedia o el cine. Un juego. Bien, también lo es eso. Ah, no, entonces la vida es teatro. En muchos aspectos, creo que sí. Todos llevamos una máscara. La llevamos mientras jugamos. Y cuando nos la quitamos, ¿qué? Bueno, creo que nos hemos puesto demasiado trascendentes en sí. Mire, para los actores el papel forma parte de otro. Entras dentro y luego sales con naturalidad. Ay, está usted aquí. Podemos salir. Vale, que te invento. ¿Voy, no? ¿Conseguí? Sí, claro, siguiente escena. Gracias a todos por su tiempo, su talento. Desgraciadamente, no todos podemos formar parte de este proceso. Ahora el ayudante de dirección decidirá quién vale, quién se queda y quién no. Siempre me deja loco.